digna en el estado de Chihuahua. Prácticamente lo que yo vengo a comentar pues es a solidarizarme con la lucha que ellos están dando ahora en el tema de las plantas tratadoras de agua, que estamos hablando de otra deuda, agregarle a la deuda del estado de Chihuahua 1,000 millones de pesos, como si no fuera ya suficiente con todo el problemón financiero que tenemos, que se ofreció resolver desde 2016 y que no solamente no se ha resuelto, sino que ha empeorado. Si a eso le agregamos el tema del alumbrado con 6.600 millones de pesos, lo que se pretende hacer en Ciudad Juárez, pues bueno, están quebrando más todavía al estado de Chihuahua. En este tema ha habido un estudio que tanto el diputado Chávez, el dirigente Martín Chaparro y quienes los apoyan han demostrado que las plantas son perfectamente autosuficientes, es decir, no hay necesidad de concesionar ese recurso y meterle una deuda más al estado de Chihuahua por 1,000 millones de pesos. El motivo de nuestra presencia es solidarizarnos, apoyar en la medida de nuestras posibilidades tanto al partido como a nuestros diputados locales, particularmente al diputado Chávez, y buscar a seguir haciéndole un llamado a los legisladores locales, a todos los legisladores de todos los partidos del estado, que no endeuden más al estado. El estado, los municipios no aguantan más deuda. Entonces, nosotros estamos pues en esa tesitura y en la medida de nuestras posibilidades, insisto, estaremos apoyando esto. Básicamente es lo que tendría que